esta es la historia de tres hombres gol, delanteros de área, que por distintas razones no juegan en Universidad Católica y no juegan a pesar de que los cruzados tienen problemas ofensivos. Aníbal González ha sufrido una serie de lesiones que, según Manuel Pellegrini, no le han permitido jugar. Aníbal ha sido siempre un jugador muy útil y si no ha podido tener más continuidad es porque ha tenido una serie de lesiones de principio de año, de golpe, que no le han permitido tener una continuidad, pero es un jugador muy útil. Manuel Pellegrini tiene razón, pero sería bueno recordar todo el tiempo que el goleador estuvo calentando la banca. Otro caso es el de Rodrigo Barrera, quien volvió de México. Su permanencia en la UC es algo casi imposible, ya que no cuenta con el visto bueno de Pellegrini. Estoy fuera, no estoy en los planes de este caso de Católica, y ver qué posibilidad tengo de jugar en otro club. Rodrigo, ¿por qué no lo quiere el técnico? No sé si me quiero o no me quiero, pero yo creo que si no estoy... ¿No está en los planes? No creo que esté, así que tengo que ver un futuro más cercano de poder mostrarme para estar en la selección, que es lo que más me interesa. Pensando en que a Católica le falta gol y usted es un hombre que ha hecho goles en Católica, ¿no piensa que debería tener una oportunidad? Me encantaría, Católica siempre ha sido mi club y bueno, si no la puedo tener la posibilidad en Católica, me gustaría ir a otro club para mostrar que estoy vigente y que no he perdido nada, al contrario, y como dije anteriormente, para poder estar en la selección. El tercer caso y quizás el más polémico es el de Lucas Tudor, jugador que ha recibido muchas críticas, algunas de ellas injustificadas, pues su promedio de gol en Católica es 1.4 por partido. Este año no ha jugado y en reiteradas ocasiones ni siquiera ha ido a la banca, por eso aceptó conversar con Unión Española. No ha habido variaciones en la decisión que tomó Lucas Tudor de irse a préstamo. Ahora él está recuperándose en este momento, ya esta semana ya está entrenando normal de una lesión que arrastraba ya hace 30 días, por lo cual no había podido ser citado. Para que de repente las cosas estén claras, yo desde abril más o menos que estoy en condiciones futbolísticas de jugar y bueno, estoy tratando a través de esta posibilidad de lograrlo y yo creo que se iba a dar. Ahora, como te digo, esto depende de los dirigentes porque está en manos de ellos. Mientras Manuel Pellegrini da excusas, Tudor reconoce que hace dos meses que está listo para jugar. El esfuerzo en los entrenamientos y la confianza en sus condiciones hacen que el actual técnico de Unión Española, el uruguayo Julio Comesaña, lo haya escogido para solucionar los problemas ofensivos del equipo de Colonia. Primero que es un goleador, segundo que es un muchacho de un nivel cultural interesante, con una mente abierta, un hombre que seguramente tiene inteligencia de juego, que es fundamental, que nos puede aportar con su experiencia lo que nosotros necesitamos. Universidad Católica desperdicia jugadores y echa de menos este grito, el que durante dos años fue reiterado gracias a Alberto Acosta. Ahora no está y su lugar como hombre de área no ha sido ocupado. Las cifras lo confirman. De 26 goles anotados en el actual torneo, solo 12 han sido convertidos por delanteros, es decir, un 50%. Si comparamos con el líder, Colo-Colo, 25 de sus 32 goles, el 78%, corresponden a delanteros. Este clásico universitario desnudó todas las falencias de Universidad Católica y entre ellas la falta de peso ofensivo de hombres de área. No contar con Lucas Tudor, con Rodrigo Barrera y a veces con Aníbal González es un lujo excesivo que a estas alturas Manuel Pellegrini no puede darse.